Greasy. Hace ratito escuché una frase que me gustó mucho y creo que explica mucho de lo que es First, porque ustedes podrían decir que son muchachos construyendo un robot y yo les diría que es un robot construyendo muchachos. Esa es la verdad. Muy, 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 muy bonito evento, la verdad. No, qué gusto que estén por acá. Y más que nada por confiar en los jóvenes. Eso es algo que se agradece mucho. Nos vemos aquí el año que entra. Claro, acá los esperamos. Llegaremos como mentores, pero aquí estaremos. No, perfecto, bienvenidos, que hay muchos más jóvenes a los que hay que seguir transmitiendo esta cultura First. Así es. Nosotros somos pioneros en escuelas públicas allá en Sonora, así que queremos, con el favor de Dios, el año que entra traer nuestro equipo. Nosotros y otro. Bienvenidos. Bienvenidos. Pues para nosotros es siempre una estrategia tener buenas relaciones con las comunidades donde operamos. En este sentido, algo que buscamos mucho es desarrollar las capacidades de las comunidades y hacer equipo con las comunidades en temas de educación. Entonces, para nosotros es un gran placer haber hecho equipo con la escuela, con Aleph de Caborca, para prepararnos durante todo un año para competir en una competencia de robots aquí en Torreón, en la que estamos muy orgullosos de la manera como los muchachos han crecido. Es impresionante el trabajo que lograron hacer con la robótica, cómo trabajaron como equipo, cómo trabajaron en pro de su comunidad, y fue fantástico ver ese espíritu, ese orgullo caborquense aquí en Torreón en la competencia. Sí, claro, el robot finalmente es una excusa para construir mejores personas. Estos chicos, además de las habilidades técnicas, han logrado compenetrarse como un equipo, con un equipo de líderes que a su vez van a hacer un trabajo muy importante en sus comunidades y van a hacer de Caborca una mejor comunidad, y nosotros en Fresnillo PLC estamos muy orgullosos de ellos. Todos llegaban y te preguntaban, llamabas mucho la atención, puedes sentir la presión, ¿no?, de estar ya en la competencia, pero tú mismo te calmabas porque eras muy divertido, la verdad es muy divertido desde cómo estás creando tu pit y cómo ibas a pedir una escoba, una cinta, y venían a pedirte ese pequeño detalle. Fue muy emocionante, toda la competencia me sentí emocionante, ni lo cansado, la verdad ni me siento nada cansado, me siento muy emocionado. Y estamos listos para el siguiente año. Gracias, gracias por creer en nuestras locuras. Se los agradecemos mucho. Sí. Muy bien, jóvenes. Muchas gracias. Pues enhorabuena. Gracias. Enhorabuena.